Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a darle continuidad a la serie acerca de la madurez espiritual. Madurez espiritual. Y para hoy vamos a estar tocando lo que es los beneficios de la madurez espiritual. El domingo pasado tuvimos una palabra muy fortaleciente que nos anima, que nos compromete, que nos desafía. Y hablamos acerca de cómo obtener madurez espiritual. Cómo obtener madurez espiritual. Diga conmigo: madurez espiritual. Vamos, dígalo más fuerte: madurez espiritual. Y la madurez espiritual es necesaria. ¿Por qué? Porque revela el crecimiento de un creyente. Revela el crecimiento de un cristiano. Revela el crecimiento de un hijo de Dios. Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero también saludar a Grisel. Grisel, prima de la pastora Sacha, que está con nosotros también, que vino de New Jersey a pasar unos días. Y pues ella es hija de pastores. Y la bendecimos también en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Y la madurez espiritual tiene que ver con el crecimiento. Dios está interesado en que podamos crecer espiritualmente. Estuvimos hablando acerca de señales de una persona inmadura. Dice que la persona inmadura no acepta el consejo, y aun cuando le aconsejan se siente ofendida. Dice que aprovecha la caída de otro para terminarlo de destruir. Mira a los demás con desprecio, basándose en su madurez ficticia. Carga un espíritu de culpabilidad. Siempre está culpando a los demás de lo que él puede o ella puede cambiar y tomar decisiones correctas. Hay personas que dicen: no, soy pobre porque en mi familia todos son pobres. Soy un fracasado porque mis padres nunca sembraron un futuro para mí. O sea, un espíritu de culpabilidad. Y eso lo podemos ver en Adán y Eva cuando desobedecieron la voz de Dios y empezaron a culpar la serpiente, la mujer que me diste, y así sucesivamente. Y hablamos de señales de una persona inmadura, pero no quiero tocar nuevamente el tema del domingo. Simplemente quiero darle algunos retoques de lo que en realidad pudimos descubrir acerca de la madurez espiritual. ¿Cuánto creen que Dios está interesado en que podamos crecer espiritualmente hablando? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y hoy quiero hablar acerca de los beneficios, porque cada cosa tiene su pre y su contra. En otras palabras, así como hay luz, hay tinieblas. Así como hay tinieblas, hay luz. Así como hay caída, hay levantar. ¿Verdad que sí? Así como hay soledad, hay compañía. Así como hay pobreza, hay riquezas. O sea, que cada cosa tiene su pre y su contra. Y hay cosas que benefician la vida del creyente, del hijo de Dios, cuando entiende lo que es la madurez espiritual. Diga conmigo: beneficios para la madurez espiritual. Y entre esos beneficios está el primero: nunca se atribuye la gloria. Nunca se atribuye la gloria. Ese es el primer principio que debe de entender una persona madura. ¿Cómo se beneficia una persona madura? ¿En qué sentido es bendecido? Cuando hablo de beneficio, son puntos importantes donde usted entiende que usted es bendecido, que es usted quien se beneficia. Y cada cosa que hacemos en la vida es por buscar un beneficio. Si trabajamos es por ganar la plata, el dinero para pagar la renta, para pagarle un futuro mejor a los hijos que podemos tener en la escuela, en la universidad. Todo lo que hacemos lo hacemos con un beneficio. El beneficio de estar aquí en esta casa y de predicar el evangelio de Cristo es ganar a otros para el reino, ganar alma para Cristo. Cada cosa tiene su beneficio. Cada proyecto, cada sueño, cada cosa que imponderamos en la vida tiene su beneficio. Por tanto, hay veces que quizás no que queramos aceptar esto, y muchas veces entendemos que ser humilde es vestir mal, vestir destrozado, vestir todo tirado. Y no, nada que ver con la humildad. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, esto es muy importante que usted entienda. La madurez, cuando usted
se beneficia de la madurez espiritual, Dios te da honra, porque Dios honra a quien le honra. Quizás no te quepa en tu mente aceptar esto, pero cuando tú eres maduro espiritualmente, Dios te pone en gracia delante de los demás. Dios te da fama. ¿Sabía eso? La Biblia dice que Jesús echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, libertaba, y dice, y su fama crecía por todo Judea, por todo Samaria, por todo Jerusalén. Su fama crecía. Que aunque quizá es algo que no debamos de aceptar como un principio de aplauso y así sucesivamente, porque en realidad los beneficios del cambio, los beneficios de ser tocados por Dios, de buscar a Dios, son eminentes, son resultados que tus ojos lo pueden ver, que así como tú lo creíste, así palpablemente también lo puedes ver. Por lo tanto, cuando tú eres maduro espiritualmente, Dios te pone entre los grandes. Tú puedes ser tartamudo y Dios te pone entre los grandes. La madurez espiritual te lleva a servir entre los grandes, porque hubieron muchos en la Biblia que quizás no tenían título, no tenían credenciales, pero tenían la gracia de Dios, y Dios los puso, los honró en frente a los grandes. ¿Por qué? Porque entendieron lo que es la madurez espiritual. La madurez espiritual te lleva a tener éxito tan fuerte que te pone en gracia delante de tus jefes, de tus patrones, que tú puedes estar en el último lugar y te ven y te observan que eres paciente, que eres maduro, que callas, que no eres tan acelerado, que no eres desobediente. Y esas aptitudes maduras te llevan a ocupar un lugar clave en el reino. Nehemías fue un copero. Por lo tanto, quisiera usted servir como copero en el palacio. Mira, hasta de traer el jugo de uva o el vino de uva o las uvas o la fruta, o limpiarle la grasa que le caiga al rey. Hasta eso quisiera hacer yo, con tal de estar en el palacio. Por lo tanto, la madurez espiritual te eleva a posiciones que nunca imaginaste tener. Por lo tanto, este es el primer principio que usted tiene que tener incultado en su corazón: que el que es maduro espiritual nunca se atribuye la gloria. Logres lo que logres, hagas lo que hagas, tienes que entender que no es por tu fuerza, que no es por tus ayunos, que no es por tus oraciones, que no es por lo mucho espiritual que tú seas, sino porque el Dios del cielo te ha dado gracia, el Dios del cielo te ha dado favor, el Dios del cielo te ha dado poder, el Dios del cielo te ha dado unción. Dile al que está a tu lado: no se trata de ti, se trata de lo que Dios hace a través de ti. Por lo tanto, y esto es bíblico, ¿por qué? Porque si vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 7, 2 Corintios capítulo 4, verso 7, nos daremos cuenta de lo que yo le estoy expresando. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes somos el vaso? Nosotros. ¿Somos de hierro, de vidrio o de barro? Es decir, que nosotros nos rompemos de cualquier cosa, pero la gloria que llevamos adentro, eso no se rompe. Aleluya. El diablo te puede dar con todo, pero lo que tú tienes por dentro, eso no se derriba, eso no lo destruye nadie, eso no lo derrumba nadie. Por eso yo vengo a decirle a la iglesia: llénate de la gloria de Dios. Pero aun cuando te llene de la gloria de Dios, dale la gloria a Dios. Nunca te creas mejor que los demás. Siempre Dios te ha diseñado para compartir. ¿Qué hace un vaso? Un vaso, ¿qué hace? Usted va a la cocina, toma agua, utiliza el vaso. Para eso es el vaso, para darle sed a los sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Toca al que está a tu lado y dile: Dios te quiere usar para ser de bendición. Pero dígale ahora: madura. El que madura espiritualmente se beneficia de esto. Pero tiene que entender clavemente de que el que es maduro espiritualmente siempre le da la gloria a Dios. Ojo y cuidado. Cuando vean que tú cantas bonito, que predicas bien, que haces buenos dramas,
que todo en la iglesia lo hace con eficiencia, y la gente ve la gracia de Dios en ti y dice: wow, qué impresionante, qué talento. Y hay personas que se te van a acercar a ti, y lo que tú no sabes que Dios lo está permitiendo para probar tu ego y tu madurez espiritual, a ver cómo responde, a ver cómo contesta. Yo observo a cada momento gente que se me acerca: wow, hombre de Dios, hombre ungido, wow, tú cargas la unción, quisiera tocarte, quisiera abrazarte. Y a veces le digo: estoy todo sudado, no me importa, quiero esa unción que tú cargas. Pero yo entiendo que son muchas veces lenguaje para el mismo Dios probar tu madurez espiritual. Y a veces cuando te dicen: wow, me gustó esta palabra que soltaste, que desataste, y lo primero que sale de mi corazón es: a Dios sea toda gloria. Porque hay que discernir cuando el enemigo quiere elevar nuestro ego y nuestro orgullo, y no podemos permitir que el ego se eleve, porque nos vamos a parecer al diablo. Y Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Que hasta el mismo Jesús decía: mi Padre y yo uno somos. Todos estos milagros que ustedes están viendo, todas estas señales vienen del Padre. Aún el mismo Jesús le daba la gloria a Dios. Aprendamos a darle la gloria a Dios. Quien da la gloria a Dios es porque es maduro. Entonces usted, la excelencia y el poder es de Dios, no de nosotros, que simplemente somos vasos de barro, vasos que fácilmente podemos ser rechazados. Ninguna persona que va a otra casa a visitar a alguien le van a dar los vasos más rotos, y el día que se lo den lo va a ver de lado y lado, y lo va a observar y va a decir: ay, ¿qué le pasó a este vaso? Está roto. Y se siente incómodo, ya no quiere tomar agua, ya no quiere beber jugo, porque se siente como que: ¿qué le pasó a este vaso? Pero el que vive en esa casa te va a dar el mejor vaso, va a buscar lo mejor para honrarte, para bendecirte, para que te sientas cómodo. Pero somos vaso de barro, vaso de barro. Nadie quisiera el lodo es rechazable. Pero fue el que Dios dijo: voy a hacer de esto al hombre y lo voy a formar a mi imagen y semejanza. Porque Dios es experto buscando y utilizando lo que la gente rechaza para ponerlo en las alturas y exhibirlo. Alguien dice amén en esta hora. La madurez espiritual, los beneficios de la madurez espiritual. Por ejemplo, Salmo 62, verso 2 dice: una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es. Que de Dios es. Famosa frase que siempre ha usado Randy Island: que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Se levanta un paralítico, de Dios es el poder. Se sana un ciego, de Dios es el poder. Estás en escasez y entra provisión a tu casa, de Dios es el poder. Te encuentras sin trabajo, pero te llamaron para, no para ser empleado, para ser gerente, de Dios es el poder. Acuérdate siempre que todo lo que Dios abre a tu favor, siempre reconoce que con una alabanza y con una exaltación. De Dios es el poder. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Y mire cómo el salmista lo descifra. Dice: una vez, escuché esto, una vez y dos veces lo he oído. ¿Cómo dos veces? Si lo dijeron una vez, es que Dios lo dijo y los corazones agradecidos lo repitieron. Dos veces he oído esto. Dios lo dijo, pero aquellos que somos agradecidos con Dios lo estamos repitiendo. De Dios es el poder. Y mientras lo reconozcamos, humillamos al diablo, destruimos las tinieblas. Porque cuando el diablo quiere que tú seas orgulloso, entonces cuando más humilde tú eres, toca al que está a tu lado y dile: hagas lo que hagas, de Dios es el poder. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Hechos capítulo 8 verso 20, lo acabamos de leer. El apóstol Pedro, Dios utilizándolo para hacer muchos milagros sorprendentes y maravillosos. Milagros que la gente que se quedaba anonadada, se quedaba sorprendida. Y rápido hubo uno que pensó que ese poder se compra en Walmart, en CVS, en Walgreens. Y dijo: hey, tengo billete, tengo plata, tengo dinero, quiero de ese poder.
La pregunta es: ¿para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres el poder? Y Pedro inmediatamente lo reprendió. Le dijo: perezca contigo, tú y tu dinero. ¿Acaso el don de Dios se obtiene con dinero? Estás equivocado, muchacho. Tú no sabes todo lo que yo tuve que pasar al lado de Jesús. Tantas reprensiones que me daba cada segundo. Esto me ha costado madurez espiritual. Porque va a llegar un momento en tu vida que te vas a levantar como el apóstol Pablo y vas a decir: desde ahora en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de Jesucristo. Pedro sabía lo que estaba hablando, porque a Pedro le costó mucho recibir ese nivel de unción, recibir esa madurez espiritual. Pedro fue el único de los apóstoles que con su sombra los enfermos se sanaba, pero que no era la sombra ni tampoco Pedro. Porque antes de la Biblia mencionar la sombra de Pedro, la Biblia siempre mencionó la sombra del Omnipotente. Alguien tiene que entender esto aquí, por favor. Alguien tiene que entender esto aquí. Antes de que la gente conociera a Israel Jiménez o cualquier predicador, la gente conoció a Jesús. La gente conoció a Jesús. Vuelvo y reitero: no se trata de nosotros, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Perezca tú y tu dinero. La madurez espiritual te lleva a un nivel de no comprometer la unción por ninguna oferta. ¿Están aquí? Hemos visto jóvenes, líderes, servidores, evangelistas aquí, lo hemos visto, que le han ofrecido puestos en otras iglesias. Otros han sido arrastrados por ese espíritu que gobierna aquí en Houston. Pero otros que tienen madurez espiritual se han quedado firmes esperando el tiempo de la exaltación y del alumbramiento. Porque la madurez espiritual te da firmeza hasta el tiempo que Dios va a exhibir su gloria a través de ti. Te digo algo más: te va a pasar como Pedro, que cuando Pedro el ángel lo tocó y le dijo: ciñete, ponte la sandalia, y dice que las cadenas se rompieron, pero hubo una puerta que se abrió sola. Viene un tiempo donde hay cosas que se van a activar sola a tu favor, que mira que tú nunca la oraste, nunca la pediste en oración, pero te están buscando y te están persiguiendo porque te pertenece, porque ya en el cielo se abrió de ti. Alguien dice amén aquí. Diga conmigo: madurez espiritual. Madurez espiritual. No comprometa tu posición, no comprometa tu llamado por ninguna oferta. No lo hagas, porque vas a fracasar. Mientras más gloria le das a Dios, más Dios te va a usar. Mientras más gloria le das a Dios, más Dios te va a usar. Y no quiero quedarme todo el tiempo aquí, pero ya usted sabe que uno de los beneficios de la madurez espiritual es darle la gloria a Dios y ser usado por Dios. ¿Quién dice amén? Número dos, ¿cuánto están listos para esto? ¿Cuánto están listos para esto? Número dos, cuando tú eres maduro espiritual, Dios te otorga la unción para ministrar. Escúcheme bien, por favor. Cuando tú entres en esa madurez espiritual, hay muchas cosas que Dios desata a nuestro favor. Y entre esas cosas es la unción. Diga conmigo: la unción. ¿Y qué es la unción? Es Dios operando a través de nosotros. La unción es para pudrir los yugos, para libertar, para ministrar, para predicar, para imponer mano, para muchas cosas, para ejercer el llamamiento en el ministerio, en la iglesia. Es la unción. ¿Y dónde lo podemos ver esto? En Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Había algo que Eliseo anhelaba de Elías. ¿Y qué era? ¿Qué era? La unción. Y no solo la unción, la doble porción. Gloria a Dios. Lo
que me sorprende de todo esto es, Kenny, que Eliseo está anhelando la doble porción de Elías y su carácter no pasa ni siquiera de un cuarto de lo que le está pidiendo. Él no tenía ni siquiera la madurez correcta para poder manejar tanta unción. Imagínese usted si Elías con tanta unción, todo el que se le pegaba le metía fuego. Y luego cuando Cristo aparece en el Nuevo Testamento, hubo uno de los que dijo por ahí, Jesús, ¿qué te parece si mandamos a pedir fuego del cielo como Elías también? Y Jesús le dijo, mira muchacho, te estás volviendo loco, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué mundo eres? ¿De qué planeta, tierra del universo tú eres? ¿Acaso yo no vengo a rescatar lo que se ha perdido? Yo no vengo a meterle fuego a la gente. Yo vengo a meterle fuego, pero del Espíritu Santo. No a destruirlo, sino a limpiarlo para usarlo para mi gloria y para mi honra. ¿Sabe lo que yo le estoy expresando con esto? Que hasta que usted no tenga una madurez correcta, usted no va a operar lo sobrenatural de Dios. Hasta que usted no tenga una madurez de servicio, de entrega, de honra, usted no va a operar en la dimensión que Dios quiere que usted opere. Elías y Eliseo. Eliseo anhelaba la unción de Elías, la doble porción. Y sucedió que Elías pone un reto, pero Eliseo no se está dando cuenta. Y Elías le dice, quédate aquí, que yo voy a Gilgal. ¿Y qué le contestó Eliseo? Vive mi alma, que no te dejaré. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y dice que venían de Gilgal. La pregunta es, ¿qué es Gilgal? ¿Qué sucedió en Gilgal? En Gilgal fue donde Samuel envió a Saúl para ser confirmado como rey sobre todo Israel. Allí fue donde Saúl se volvió inquieto por la demora de Samuel y ofendió al Señor al atravesarse a servirse como sacerdote y ofrecer su propio sacrificio. En otras palabras, Dios le está diciendo a Elías, a Eliseo a través de Elías, Eliseo, tú tienes que entender que debes madurar en esta área. ¿Por qué razón debes madurar en esta área? Porque tú, número uno, tú no puedes ponerte profeta. Tú tienes que esperar que un hombre de Dios te unja. Alguien dice amén aquí en esta hora. Tú no puedes llamarte evangelista. Tienes que esperar que Dios te unja. Tú no puedes llamarte apóstol. Tienes que esperar que Dios te unja. ¿Cuánta gente que me llaman apóstol? Yo nunca me he atribuido ese apellido, ese nombre, ese llamado, esa encomienda. ¿Están aquí todavía? Sin embargo, cuando Dios me llama y me va a dar una palabra profética, nunca me llama ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni querubín. ¿Sabe cómo que me llama? Mi siervo. Porque si hay algo que somos en el reino, es siervo, 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 siervo. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los siervos? Los que sirven, porque el grande en el reino es el que sirve, dice la palabra de Dios. Mi siervo. Muchos hombres en la Biblia, Dios lo llamó por esta encomienda, mi siervo. Y Elías le dice, quédate aquí en Gilgal. En Gilgal es donde muchos se desesperan. En Gilgal es donde muchos se atribuyen el llamado a sacerdote y hacen sacrificio por en adelantado, cuando no es a ellos que le toca, sino al profeta Samuel. Pues Elías, Eliseo estaba siendo madurado en ese punto, porque había momentos que él se desesperaba. ¿Cuánta gente en la vida se desespera? A veces están en la iglesia y se desesperan porque no le dan una oportunidad, porque no lo ponen en una área y así sucesivamente. Pero Dios te está diciendo, hay una área reservada para ti, pero te la voy a dar en el momento que madures. Porque desde que madures, cuando empieces a ejercer esa función, no vas a echar para atrás, vas a seguir firme, no, te vas a parecer a mí, dice el Señor. Alguien dice amén aquí. Por eso yo felicito a mucha gente aquí, líderes, servidores, que desde que empezaron a servir, no hay diablo, no hay demonio que lo haya echar para atrás, porque ya sobrepasaron Gilgal, ya fueron vencedores en Gilgal. Nunca se pusieron a ofrecer sacrificio por adelantado. Nunca, nunca, nunca. Aquí usted nunca va a escuchar un líder diciendo, no, yo soy el pastor de Púa Chocho. ¿Están aquí todavía? Porque no puedes
ponerte por adelantado algo que le toca al hombre de Dios que Dios ha establecido en la casa. ¿Alguien dice amén aquí? Toca al que está a tu lado y dile: me gusta estos mensajes del pastor, me gusta, porque estos mensajes alinean la iglesia. No es solamente brincadera, porque hay gente que brincan y vuelven a lo mismo. Muchos hablan en lengua, y aquí se habla en lengua y nos sacudimos en el espíritu, pero necesitamos cada día más formación, perseverancia, lealtad, fidelidad. ¿Alguien dice amén? Eliseo, quédate aquí que yo voy a Betel. Tú vas a Betel, vive mi alma que yo no te voy a dejar, Elías. No te voy a dejar. No importa por lo que yo tenga que pasar, yo voy ahí donde tú estés. ¿Y Betel qué significa? Casa de Dios. ¿Betel qué significa? Casa de honra. ¿Betel qué significa? Lugar donde Dios reposa y donde Dios mora. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Dios le está diciendo a Eliseo: Eliseo, tú tienes que amar el lugar donde Dios habita. Usted tiene que aprender a amar el lugar donde usted se congrega. Cuando le hablen mal de su iglesia, es como que si le estuviéramos hablando mal de su compañía. Porque muchas veces tu madurez espiritual es probada. Se te acerca alguien y empieza a hablarte mal del pastor, y tú le das fai. Tienes razón, es verdad eso. De maduro pasaste a ser a inmaduro. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque usted no se puede camuflajear ni ligarse a lo que el diablo y a la cizaña que el diablo quiere levantar. No, tiene que decir como los guerreros de los tiempos antiguos, como Josafá, que se levantó y dijo: mis caballos son tus caballos, mis guerreros son tus guerreros. Usted tiene que unirse al pleito. Alguien dice amén aquí en esta hora. Porque si yo cruzo un mar rojo, el mar rojo también usted lo va a cruzar. Si yo como maná del cielo, usted también lo va a comer. Si yo veo nube y veo gloria, usted también lo va a ver. Pero tienes que honrar, tienes que honrar, tienes que honrar. ¿Por qué? Porque Betel, porque Betel es el lugar donde Dios marcó a Jacob. Fue donde él tuvo visión. Pero yo le voy a decir algo: antes de Dios cambiarte el nombre, primeramente te va a dar sueños. Él todavía era Jacob y ya Dios le estaba dando sueños. Porque Dios no tiene que ver con tu debilidad para él ponerte propósito. La gente te dice debilucho, la gente dice: mira, ese no va para ningún lado, ese no puede. La gente te rechaza, la gente dice tantas cosas. No, no, ese pobre, ese no predica, ese no canta. Pero ya Dios dándole sueño, ya ese vio ángeles subiendo y ángeles bajando. Aunque se llame Jacob, alguien dice amén aquí. No importa tu debilidad, Dios te va a poner sueño antes de cambiarte el nombre. Porque los sueños de Dios son llevarte más allá de tu perspectiva y de tus habilidades. En Betel es donde la luz de Dios es revelada. Diga conmigo: en Betel no hay secretos. ¿Están aquí? La madurez espiritual tiene que ver con tú mismo reconocer tus faltas. Jacob entendía y decía: Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Porque en Betel es donde tú reconoces que muchas veces está falto de visión. Eliseo, tengo que moldearte en Betel, porque viene un tiempo donde van a perseguir tu cabeza, pero ya Dios te va a revelar por dónde que viene el enemigo. Entonces Dios nunca te permite pasar por un proceso a menos que te entrene en otro. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Sencillo, sencillo. Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca te va a sacar de un proceso de, nunca te va a meter en un proceso de soledad a menos que ya tú hayas experimentado un desierto. Para que cuando venga ese momento de soledad, tú digas: y este desierto yo lo viví, y el otro que viví lo viví adorando, y este también lo voy a vivir adorando. Dios te entrena para que tenga victoria en medio de tus desiertos. Diga conmigo: madurez espiritual. Diga conmigo: madurez espiritual. Y me encanta algo, porque la trayectoria no se detiene. Ya nos vamos. Deme una hora, ya nos vamos. Yo sé que hay clase mañana, pero ya nos vamos. Dile al que está a tu lado: salimos de Betel, ahora vamos a Jericó. Dile, vamos a Jericó.
Vive mi alma que no te dejaré. Pues si es Jericó, voy para Jericó. ¿Y qué es Jericó? Lugar donde tienes misericordia, lugar de conquista, lugar donde brilla la luz de Dios. Fue allí donde esta mujer tuvo misericordia de los espías, de los siervos que envió Moisés. En otras palabras, el que es maduro espiritualmente tiene misericordia de los demás. Cristiano que nos llamamos el cristiano, pero no tenemos misericordia del prójimo. Sabemos que está pasando una batalla matrimonial, y cuando sabemos de ese problema, el consejo que le damos a esa mujer o a ese hombre: déjalo, abandónalo, sepárate de él, sepárate de ella. Cuando Dios no nos ha llamado a dividir, Dios nos ha llamado a unirnos cada día más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, en Jericó es donde tú conquistas. En Jericó es donde tienes que dar vuelta. En Jericó, para que los muros se derriben, no va a ser fácil. Tú tienes que pagar un precio. En Jericó tienes que forzarte, orar y orar y orar. Y ellos daban vuelta y los muros no se derribaban. Y ellos daban vuelta y los muros no se derribaban. En Jericó es donde tú persistes por tu milagro, por tu provisión, por tu llamado, por la activación en tu vida. En Jericó es donde tú sigues orando hasta que los muros se caigan. En Jericó es donde tú sigues persistiendo hasta que Dios te dé la victoria. Muchos de ustedes están teniendo muchas guerras en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su casa, en el trabajo. Pero hoy Dios te está diciendo: sigue dando vueltas, porque en esta vuelta el diablo va a terminar mareado mientras que tú obtienes la victoria. Toca al que está a tu lado y dile: en esta vuelta el diablo va a terminar mareado mientras tú quedas de pies. Seguimos o me paro, porque ahora vamos a Jordán. Ay, 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 ay. ¿Cuál era el río que utilizaban para bautizar en el tiempo de Jesús? El Jordán. Dile al que está a tu lado: en el Jordán se queda el viejo hombre. Ay, 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 ay. Vamos, dile, en el Jordán se queda el viejo hombre. En el Jordán se queda el viejo hombre. Como dijo alguien en una ocasión, alguien dijo: el problema es que ese viejo hombre sabe nadar, y mientras está nadando todavía lo ando buscando para matarlo. Aleluya. Toca al que está a tu lado y dile: ese viejo hombre se quedó en el Jordán mientras que yo voy nuevamente de regreso a Betel. Porque cuando Eliseo tomó el manto, dice que dividió las aguas y se abrió en dos. En otras palabras, ese viejo hombre no es para que quede entero, es para que se parta en dos, en el nombre de Jesús. Alguien dice amén en esta hora. Dios no quiere que vivas una vida en la carne y una vida en el espíritu. Dios quiere que vivas en el espíritu completo. Madura, madura, porque el que madura tiene beneficios sobrenaturales. El que madura espiritualmente produce una metamorfosis. De pecador moribundo a pecador perdonado y salvado. De viejo hombre a un nuevo hombre. Y de un hombre carnal a un hombre espiritual. Espiritual. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Ven acá, hijo. Ven acá también. Ven. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Ya con esto termino. Con esto también. Suban aquí, rapidito. Suban aquí. Corran, corran, corran. Ponte al frente, hijo. Ponte al frente. Tú eres el cuerpo. Tú eres el alma. Y yo soy el espíritu. Lo fuerte de todo esto es lo siguiente. Ya con esto termino. Lo fuerte de todo esto es lo siguiente. Abra bien sus oídos, porque esto es fuerte. La Biblia enseña que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Lo profundo de esto es que aunque los tres están en un mismo cajón, están separados. Porque usted nunca va a ver al espíritu hacer lo que hace la carne. Mientras la carne está gozando, bailando, date una meneadita ahí, ahí. Mientras la carne está ahí, el cuerpo bailando, el espíritu está ahí, de rodillas, tratando de convencer. Pero muchacho, ¿qué tú haces? ¿Y cómo vas a echar fuera demonios así en la carne? No puedes. Ponte de rodillas así como estoy.
sea, gracias, hijo, quédate ahí. Entonces, nunca, aunque están en un mismo cajón, están separados. Preste atención a esto porque es muy fuerte. Por eso estoy hablando de la metamorfosis. Porque cuando es el Espíritu que manda en tu vida, manda en el cuerpo y manda en el alma. Cuando es el Espíritu que toma el dominio y el control de todo, te vas a dar cuenta de algo. Yo digo algo y ustedes lo hacen. Levanten su mano derecha. El Espíritu levanta su mano derecha. El alma y la carne también la levantan. Levanten su pie derecho. El Espíritu levanta su pie derecho. Ellos también la levantan. Pónganse de rodillas. El Espíritu se pone de rodillas. El alma y el cuerpo también se ponen de rodillas. Abre tu boca y adora a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El alma y el cuerpo también adoran. Cuando es el Espíritu que gobierna. Y de momento ellos se ponen de pies. Ellos se ponen de pie y voltean a ver, voltean a ver, voltean a ver. Y se dan cuenta los dos. Voltean a ver aquí, a mí, aquí. Voltean a ver los dos. Y se dan cuenta el cuerpo y el alma que hay un Espíritu gobernándolo. Ellos entienden que por su propia fuerza no pueden hacerlo. Pero es que pasó una metamorfosis. Y yo profetizo que no es tu alma, que no es tu cuerpo que toma las decisiones. Es el Espíritu de Jehová que está sobre ti, y prepárate, porque después de hoy la doble porción caerá sobre tu espíritu. Yo entiendo que a la carne se le hace difícil madurar, al alma se le hace difícil madurar, pero desde que el Espíritu entre en una madurez sobrenatural, lo que el Espíritu haga, la carne lo hace, el alma lo hace. Yo profetizo sobre esta casa que la unción de Dios gobierna en este lugar. La carne te dice, quédate, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Pero el Espíritu te convence y te dice, hay que ser edificado. Gracias, gracias. Por eso viven un pleito entre sí, dice la palabra. Madurez espiritual. Cuando tú maduras espiritualmente, se desarrollan los dones espirituales. Discernimiento. Actúas en fe pese a las circunstancias. Profetiza cuando Dios habla, pero callas cuando Dios calla. Sus manos son activadas para caminar en lo profético. Lo oculto se es revelado y cargas el lenguaje del reino de los cielos. Beneficios de madurar espiritualmente. Hay miembros en la iglesia que tienen visiones que otros no pueden tener. Y hay otros que tienen visiones, pero no las saben interpretar. Pregúnteme, ¿por qué? Porque no son maduros espiritualmente. Cuando usted es maduro espiritualmente, usted no tiene que llamar al pastor y decirle, pastor, me soñé con una bola de fuego. Eso es que Dios te está diciendo que estás apagado y necesitas el fuego de arriba. Alaba a Dios si puede en esta hora. Cuando usted es maduro espiritualmente, usted no necesita llamar al pastor para que le interprete el sueño. Ya tú sabes el lenguaje y por dónde Dios te está hablando. Por eso Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Las cosas ocultas son para los maduros espirituales. Póngase de pie en esta hora. Vamos a ofrendarle a Dios y a diezmar. Y le voy a decir una cosa. Voy a hacer una sola oración. Escuche, por favor. No tome su cartera todavía. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Porque esto es serio lo que le voy a decir. Escuche. Dios me ministró algo fuerte y me dijo, hay personas que hoy compran un celular y al otro día se les rompe. Hay personas que compran un carro y al otro día se les rompe. Hay personas que compran unos zapatos, una camisa, un vestido elegante con mucho dinero y al otro día se les mancha, se les daña, les pasa algo. Hay personas que hoy consiguen un trabajo y ya mañana lo están botando. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Inmadurez? No.
Hay un espíritu que quiere interrumpir las bendiciones de Dios en el pueblo. Y después de nosotros levantar la ofrenda y los diezmos, yo voy a hacer una oración. Voy a hacer al pueblo pasar al frente. Una sola oración global voy a hacer para irnos tempranito. Porque es un espíritu que viene en contra de la iglesia. Que tú te levantas a orar y busca de Dios y de la presencia, y dura una semana bien caliente, y la otra semana ya frío y apático y esquelético, como dicen en mi país. ¿Sabes lo que es esquelético? Y hoy vamos a echar fuera todo espíritu contrario en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien dice amén? No puede ser que las bendiciones que Dios te da hoy, ya mañana desaparezcan. No recibo eso en el nombre de Jesús. Yo, por la gracia de Dios, yo tengo zapatos que me han durado 3 y 4 años y están intactos. He tenido celulares por 5 años y nada le ha pasado. He tenido muchas cosas en mi vida de valor que cuando yo las recibo, yo las cubro con la sangre de Cristo. Usted tiene que hacer lo mismo. No permita que lo que Dios te dé, el diablo lo dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ofrendar y a diezmar. Si usted está listo, traiga su ofrenda al altar, su diezmo. Si no tiene sobre, ahí está, lo sugiere. Si desea ofrendar con tarjeta, también puede pasar por aquí, por al frente. Voy a pedir que por favor traigan la máquina. Si desea ofrendar con tarjeta, ahí están. Va a estar la tarjeta. Si desea ofrendar con sobre, puede pedir un sobre. Pero no se pierda la bendición de honrar a Dios. El domingo que viene vamos a tener un fiestón aquí. Viene un predicador de Argentina, viene una banda de adoración. Y el domingo vamos a graduar a más de 26 estudiantes de la escuela de formación ministerial. O sea que aquí va a haber fiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bendigo en el nombre de Jesús a todos los que hicieron un esfuerzo de llegar a la casa de Dios. Eso es, esforzándonos cada día más por venir a adorar al Señor, a servirle. Es mejor estar un día, un miércoles en la casa de Dios que mil fuera de ella. Un miércoles. Así que permanezcamos, amado, buscando de la presencia de Dios. Padre, te doy gracias por cada ofrenda, por cada diezmo. Bendice al dador alegre, Dios. Cúbrele, guárdale. Protege sus finanzas, su familia, sus proyectos, sus sueños, Señor. Que sea tú blindando, protegiendo, poniendo un cerco en cada provisión, en cada bendición que se recibe en tus hijos, Padre. Dale al que no tiene para que también pueda dar, Señor. Bendícele en gran manera. Cualquier bendición estancada queda desatada en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Lo desatamos aquí en Puachor para que sea desatado en los cielos sobre cada hijo de esta casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted es de esa persona que ha tenido esa experiencia, que tiene algo, se le rompe, se le daña, tiene algo y no tiene como esa perseverancia en las bendiciones, cada cosa que usted implemente en la vida, como que tiene un fracaso, siempre pasa algo, usted tiene que correr aquí ahora mismo. Recuerde lo que le he enseñado: cuando Dios revela algo, cuando Dios va a ministrar acerca de algo, usted no puede perder el tiempo. No deje el tiempo profético de que para mañana, que para después del culto. No, nada de eso. Este es el momento. Igualmente, un profeta que venga de lejana tierra a profetizar aquí y usted no pasó, y de que quiere después investirlo, atraparlo o saludarlo, decirle no, nada de eso, hermano. Aproveche el momento de lo profético. Aproveche el momento de lo profético. Así que pase al frente, pase al frente, pase al frente, pase al frente. Que vamos a cancelar en el nombre de Jesús toda hueste de maldad, toda hueste infernal que vengan en contra de las bendiciones de los hijos de Dios, de los sueños, de los proyectos. Aleluya. Si usted no ha pasado y aún tiene el deseo de pasar, pase al frente. Hay más espacio. Mire, todo esto está con más espacio aquí. Y levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo.
Voy a cancelar en el nombre de Jesús. Voy a cancelar en el nombre de Jesús. Voy a cancelar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a cancelar todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario que venga en contra de los hijos de Dios para destruir los proyectos, para destruir las bendiciones, para que las cosas que llegan un día al otro ya no estén. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Padre, por la palabra, creo en tu divina voluntad. Creo en un Dios que habla, en un Dios que ministra, en un Dios que escucha a sus siervos, en un Dios que Dios les revela a sus profetas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por tus hijos, te pido por la iglesia, te pido por cada hombre, por cada mujer que en estos momentos está pasando por esa circunstancia. Yo cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo cancelo con la autoridad que tú me has dado, Espíritu Santo. Yo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Y yo declaro y profetizo que lo que llega a tus manos durará años, que las bendiciones que llegan a tu vida durarán años, que tus hijos, que tu descendencia, que tu herencia será grande en el nombre de Jesús. Que Dios te bendice, que Dios te da buenos trabajos, que la gloria de Dios reposa sobre tu vida. Lo profetizo, cancelo en el nombre de Jesús, que hoy te levanta y ya mañana está en el suelo. Cancelo en el nombre de Jesús, que esta semana ora y ayuno y la otra no. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Ahora por la palabra profetizo la unción sobre tu vida. Vamos aquí, mi Dios. Siento a Dios aquí muy fuerte. Profetizo la unción sobre tu vida. Que lo que llega se queda. Que lo que llega de Dios se queda. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me dice que lleve al pueblo a confesarlo con su propia boca. Diga conmigo: yo declaro en el nombre de Jesús que lo que llega a mi vida de parte de Dios se queda conmigo, y el enemigo, Satanás, no tiene ni parte ni suerte en tocar lo que a mí me pertenece, que proviene de Dios. Yo cancelo por la palabra todo desánimo, todo ataque, toda burla, toda crítica, toda enfermedad, toda crisis. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Ahí está la unción, ahí está el fuego, ahí está la presencia de Dios llenando, ahí está la presencia de Dios tocando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dentro de mí, su gloria está cayendo. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias a Dios. Sella esta oración, dándole gracias a Jesús. Dile: gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. En tu nombre ha sido hecho. En tu nombre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Salude a alguien y dígale: lo hemos recibido. Lo hemos recibido. Lo hemos recibido. Lo hemos recibido.